¿Qué dice la mamá? Adelante. Mi hija dice que la trato como sirvienta. No entiende que la estoy preparando para un futuro. ¿Qué dice la madre? ¡Que pase adelante! ¡Que pase la madre, por favor! Que la está preparando para un futuro. No entiendo para qué futuro la está preparando. Buenas tardes, Laura. ¿Para qué futuro la está preparando? ¿Ya vienes aquí con tus chismes? No son chismes, tú sabes que no por son Dios. Chismes. ¿Cómo no son chismes? Claro que no. Vienes a inventar tus mentiras como siempre. ¿Mentiras? Por Dios. Mentiras. ¿Son mentiras? Ay, que Dios mío. Distinciones? Ay, Laura. Claro que sí, siempre estás de mustia. Sí, no siempre, siempre. Ustedes saben que no es la misma canción claro contigo. Sí. Siempre. Siempre me hacen lo mismo. Eres siempre una se van contra mí. Siempre eres la víctima de nosotras, ¿no? Por Dios. Laura. Muy bien, señora, primera pregunta. ¿Para qué la está preparando? Porque ese video de presentación, que creo que hay que modificarlos, no tiene el contenido apropiado para el programa. Tú la estás preparando para ser empleada. No la estás preparando para que estudie. No sé, mira, no entendí el video de presentación. Mira, Laura, te voy a explicar cómo es. Lo que pasa es que toda mujer necesitamos saber hacer los quehaceres del hogar. No, totalmente esta de niña, esta niña no comprende que es por su bien. ¿Y por qué ella bien? No hace las labores del hogar? Laura, lo que pasa es que ella... Laura, es evidente la diferencia. Vea usted nada más aquí. Mi hija ha sido una niña muy estudiosa desde siempre. Ha sido... Es obvio la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Laura, o sea, ¿cómo puedo explicarte que veas, o sea... Vea a mi princesa, pero vea yo a mi yo niña. Pero yo he querido que me quieras, yo te ayudo en la casa, nunca te pongo un pero. Mi vida, siempre. No, mi ¿te ha faltado algo que comer? Contéstame. ¿Te ha faltado? ¿Esa vez que dice que le eché el cloro a su ropa cuando lo no, hiciste? Tú sabes que lo hiciste, hiciste para crear un conflicto entre mi madre y yo. Tú claro lo sabes. Que no, claro que no, sí. Tú siempre me dejaste sin comer. Carla. Me dabas una comida al día, nada más. Carla, por favor, la ropa no me costó 2 pesos y te echaste a perderla. Estoy escuchando una discusión nuevamente estúpida. Primero por el color de la piel, ahora que si la ropa, no entiendo. Laura, lo que la pasa... La primera pregunta que yo te quiero hacer, ¿ella es recogida, adoptada? No, Laura, las dos no, son a mis ver, hijas. Dime la verdad. Sí, las dos son mis hijas, las dos nacieron de mi vientre, Laura. Ah, las dos nacieron de tu vientre. Sí, Laura. Ok, entonces, ¿por qué la diferencia? Laura, lo que pasa es que esta niña, a raíz de que se fue mi marido, ha creado conflictos, me ha sido conflictiva desde siempre. Yo le veo una carita que qué? No le veo ni conflictiva, más ¿es bien eso? La veo mustia. Exacto, tiene una cara de mustia que no puede con ella y desgraciadamente lo complica todo siempre. Tuvimos un problema en la escuela, Laura, déjame que te cuente esta historia muy triste, ¿verdad, mi vida? Tú sabes por qué lo dije, era la verdad. Fue con la maestra decir que lo mismo que viene contigo, que la maltrataba, que la pegaba, que la humillaba. ¿Y no lo haces? No lo hice. ¿No lo haces? Me mandaron a llamar de la dirección, tuvimos que ir a una terapia psicológica, la cual tampoco aprovechaste porque sigue siendo igual, por favor. Por favor. Pero si tú eres la que hace las diferencias. No hay ninguna diferencia, Laura, la única diferencia... Es que ella estudia y le das todo y que ella es la empleada del hogar. ¿Esa es la diferencia? No es la empleada del hogar. Si fuera la empleada del hogar, son las tareas la verdad que me la tendría trabajando y que produjera dinero para la casa. A mi hermana no. Cuando la has puesto pero si a limpiar el piso. Pero si tu marido es el que te manda dinero desde allá. Laura, por favor, lo que me manda no alcanza. La renta la subieron, el gas lo subieron, los alimentos lo subieron. ¿Qué podemos más hacer? Adelante tenemos un enlace con él desde Estados Unidos para ver quién dice la verdad y quién miente. Porque él me dice que te perfecto. Manda muchísimo dinero, que te mandó dinero para la fiesta de 15 años de ella y nunca le hiciste fiesta de 15 años. ¿Qué se hizo con ese dinero? Cuéntale. Le compraste cosas a mi hermana. Cosas que después tú utilizaste, mamacita. No, a ver, ¿por no, qué? Pues, ya usadas por ella. Nunca. Pero las usaste cosas nuevas. También te he dado cosas nuevas, por favor. También sí. Te he dado cosas nuevas que las no cosas uso. Que no le quedan, que no le van a su pero no cosas hermoso de mi cuerpo, gusto. Pues, por favor. Nunca me has llevado a comprar ropa más que a un mercadito de 5 pesos de ropa usada. ¿Qué más has hecho por mí? Mi amor, el dinero que me manda tu papá, al que le tienes que reclamar es a tu papá. Por eso, no a mí. A tu papá le vas a reclamar ahora que vamos a tenerlo
vía microondas en Estados Unidos. Es al que le tienes que reclamar todo este tipo de conflictos. Pero también a ti, ¿por qué te he pedido tanto amor y no me lo das? Ay, ya vas a empezar de mucha otra vez. Ya vas a empezar de seguro a llorar de víctima como siempre. Siempre es la misma situación contigo en la casa, en la calle, en el hogar. Todo es lo mismo contigo. ¿Tú sabes que es así? Muy bien, tú dices que... ella dice que le ha quitado, o sea, que sus novios no la quieren porque tienen miedo que salga morena. ¿Cómo permites eso? Mira, ella ha tenido pretendientes muy, muy guapos de posición, pero siempre aquí la señorita se hace la víctima, la hace todo. Todo comenzó esta historia en la secundaria con el primer novio que tuvo. Pero no regresemos tan atrás. Ahora ya en la, ahora en la universidad. Ahora con Rodrigo, ¿cómo eres? Yo, Rodrigo, nunca Rodrigo hice era nada el perfecto nada. Yerno que toda suegra quiere. Un chico guapo, adinerado, que trataba como una princesa, como lo que es mi niña, una princesa. Ah, pero aquí la señorita comenzó con los conflictos, a hacerse la víctima, a la que estaba llorando en la esquina. O sea, Laura, por favor. Tú la tratas como si fuera de verdad la única hija ella. No, Laura. Sí. Tiene lo mismo. Las dos son mis hijas. ¿Tenemos lo mismo? Claro que sí, tenemos lo mismo. No tenemos claro lo mismo. Que sí, dime tenemos qué, lo mismo. ¿En qué en tenemos todo lo mismo? ¿Por qué ¿Pero cuándo me llamó a mí mismo? A comprar ropa? Ah, porque siempre ha sido solamente tirar el dinero a la basura con ella. Malas calificaciones, me mandaban a traer, que siempre ¿cómo estaba... voy a tener buenas calificaciones mira, si me dormía siempre estaba tardísimo? Dormida. Exacto, estaba por hacer dormida. Las cosas de ustedes dos, por atenderlas. Son porque cosas que si no lo hacía era muchísimo peor. Son ¿sí o no? Cosas necesarias. Tu hermana también les hace agradece, grandes, ¿eh? Agradece que mi mamá te estaba enseñando. ¿Por qué peleaste con Rodrigo? Pues porque ella siempre estaba de mutia, como le digo, señorita Laura. Ella agarraba eso y se que metía. Tiene que ver. Se metía, pues nunca. Nosotros estábamos viendo la televisión o una película o lo que sea, y llegaba ella. Llegaba ella ahí a estar siempre, exacto, ahí siempre. Ahí de, literal, si no hacía las cosas, me regañaban de todas maneras. Ay, claro que no, siempre estaba todo ahí. Para ustedes, ay, todo es malo. O sea la que por es eso Rodrigo peleó contigo. Pues sí, peleamos porque pues ya no nos llevábamos bien por culpa de ella. Y no también por el hecho que te dijo que era morena y podías tener un hijo moreno. Pues yo creo que también por eso me rompió, porque seguramente no también creyó lo mismo que mi otro novio, que nuestros hijos iban a salir morenitos y pues ya no quiso. Muy bien, cuánta ignorancia hay en el mundo. Y a mí a veces me choca escuchar lo estas cosas. Lo que pasa, Laura, es que nada más en ese momento Rodrigo utilizó un pretexto nada más, porque yo no creo que haya sido capaz de decir eso. Rodrigo era todo un caballero y lo va a seguir siendo. Simplemente fue por excusas de esta muchachita. Pero yo que le tiene tanta envidia a su hermana. Tanta envidia. Señora, ¿por qué no el cree? Problema es que no le entiendo. Su historia no me convence. ¿Por qué no le convence, señorita? Porque yo en este programa, mis historias o me convencen o no me convencen. Y si no me convencen, saco a los panelistas y no sigo con el programa. Así de sencillo. Muy bien, señorita. No me convences. Creo que hay algo más detrás y no logro entender qué es. No, es que no existe nada. Es que, ¿cómo le explico, señorita? O sea, sí, es ¿cómo simple, me explicas? Exacto. ¿Cómo? Simplemente, o sea, es perfecta. Y vea... Mírame, a mí no tenemos ninguna diferencia, ninguna. Pues sí la tiene, ni siquiera le echas ganas de la escuela. ¿Cómo ni le voy a echar ganas si no me dejó seguir con la universidad? Cuando estabas en la escuela no le echabas ganas. Porque hacía tus trabajos. Claro no seas mentirosa, que la ayudabas una o dos veces era terminaba suficiente. Terminaba tan tarde de hacer las cosas de ustedes dos que no me daba ni siquiera tiempo de terminar mis tareas. No te ay, Dios, no. ¿Por qué no te apurabas? Si quisiera preguntarle a la psicóloga si entiende esto que yo no entiendo. Pues creo que ni ellas se entienden, porque definitivamente cuando yo creo que alguien es superior a otra persona, eso no habla de la otra persona, habla de los valores que yo tengo. Y cuando tú pones el valor de una persona en el dinero, en la apariencia, eso es efímero, eso se acaba. El valor de una persona tiene que venir por quién es, por lo que siente, lo que expresa, lo que da. Entonces, eso habla más de ti que de tu hija. Totalmente de acuerdo. Yo no sé qué pensará el padre, que tendremos... al padre enlazado con los Estados Unidos, vamos a enlazarlo, cuántos sufren los jóvenes que tienen a los... que por el dinero tienen que irse a trabajar al otro lado y no saben el martirio que viven los hijos acá, no saben qué pasa con sus familias, la verdad es terrible.